Bienvenidos al resumen semanal de Visión Mundial, con los hechos del mundo nuevo que son noticia. Soy Omar Pernía. Comenzamos con las informaciones. El canciller Nicolás Maduro afirma que el jefe de Estado venezolano Hugo Chávez cuenta con amplia experiencia, cualidades excepcionales y proyectos de trascendencia para seguir liderando el país. Enfatiza que el amor por la patria permite un cambio cualitativo en la manera de conducir la nación suramericana. El prestigio se ha ganado el presidente Chávez luchando por construir un mundo nuevo. Y hoy es una referencia en el mundo, en Europa, en África, en Asia, en América Latina. Así que el presidente Chávez, además, te podría decir como segunda gran razón, es el que tiene un proyecto de verdad para el país, para construir una nueva economía, para continuar atendiendo a los más humildes, a nuestros estudiantes, atendiendo a nuestros viejitos, atendiendo los planes para tener un país de hombres y mujeres cultos, formados, estudiados. Realmente hay muchas razones para seguir respaldando al presidente Chávez y que siga al mando del país. El jefe de la diplomacia venezolana asegura que los avances en materia educativa, salud, vivienda y tecnología impulsan al país hacia el desarrollo y generan bienestar en la población. Producto de convenios suscritos con Irán, el gobierno bolivariano inaugura en Guanare, Estado Portuguesa, un complejo de fábricas que favorece la producción de equipos y accesorios para 24 plantas procesadoras de alimentos. Esta planta posee 10 líneas de producción para el procesamiento de miel, lácteos, helados, frutas y hortalizas, además del almacenamiento de productos cárnicos y el embotellamiento de agua mineral. Los convenios de cooperación y transferencia tecnológica que mantiene Venezuela con la República Islámica de Irán generan 180 empleos directos y la formación de personal en el área industrial. La Corporación Aeroespacial China diseña para la República Bolivariana de Venezuela el nuevo satélite de observación Miranda para gestión ambiental y detección de recursos naturales. Se trata de un satélite de órbita baja que da vueltas alrededor de la Tierra y captura imágenes para la planificación urbana, agrícola y la seguridad soberana. El convenio con China permite el lanzamiento de este equipo, la transferencia tecnológica y la instalación de un centro de diseño, ensamblaje y verificación de pequeños satélites en la patria bolivariana. Como parte del proyecto de modernización del sistema de transporte superficial venezolano, el presidente de la República, Hugo Chávez, entrega 1.200 vehículos de origen chino y argentino. El líder bolivariano asegura que el plan se extiende en todo el territorio nacional a través de la puesta en marcha de empresas socialistas conformadas por el Estado, gobernaciones y alcaldías. El gobierno bolivariano, cooperación con China, también con Argentina, ¿verdad? Este autobús proviene de Argentina. Autobuses que utilizan gas como combustible. Algunos tienen diésel, ¿no? ¿Verdad? Ahora, fíjense, transporte público. Nuestro gobierno no descansa ni descansará para atender las necesidades de la población en todo el territorio nacional. En este caso, bueno, tremendas unidades de transporte para nuestro pueblo que merece lo mejor. Ustedes que merecen lo mejor. Pero esto es parte de una estrategia, no es que vamos a alargar autobuses por ahí a diestra y siniestra. Son estrategias de transporte público. Bus Caracas, ¿verdad? Bus Caracas. Y me estaban ustedes explicando también este sistema de un sistema de transporte urbano que va a funcionar en Caracas y en distintas ciudades del país. Convenios de cooperación con países aliados permiten la instalación de fábricas productoras en el país, además de transferencia tecnológica en el área automotriz. Producto de convenios bilaterales, el presidente Hugo Chávez inaugura la primera etapa de la fábrica de procesamiento de sábila en Venezuela, Sabilven. Resalta que la planta ubicada en la zona industrial del estado Falcón convierte a la patria bolivariana en productor, distribuidor y comercializador a escala nacional e internacional de aloe vera. ¿Quién iba a pensar que de la sábila sale un jugo tan bueno y tan rico como este? Y no solo el jugo, sino además medicamentos. En la segunda línea de producción, que yo quiero que comencemos pronto, vamos a abrir el frente de producción de medicamentos, ¿no? Para la industria farmacéutica y cosméticos también.
El jefe de Estado venezolano agradece al gobierno asiático la transferencia tecnológica e industrial obtenida que beneficia a trabajadores venezolanos y chinos. El presidente de la República, Hugo Chávez, inaugura fábrica de refrigeración industrial Yara Yaray en San Felipe, Estado Yaracuy, mediante un convenio entre Venezuela y Argentina. El funcionamiento de esta industria fortalece la cadena de refrigeración de alimentos administrados por el gobierno bolivariano y que está al servicio de todos los venezolanos y venezolanas. Este acuerdo incluye una segunda fábrica ubicada en Temblador, Estado Monagas, al oriente del país. Las petroleras venezolanas y rusa PDVSA y Rosneft firman 8 acuerdos para la explotación de la faja petrolífera del Orinoco. El presidente de la República, Hugo Chávez, afirma que estos proyectos en conjunto significan un gran avance para el desarrollo de los países. Es la producción temprana de la faja. Nosotros estamos hoy en 3 millones de barriles. El 2014 debemos estar en 4 millones de barriles. Y el 2019, 6 millones de barriles diarios. Además, con toda la inversión, gracias a que recuperamos la independencia. Porque si nosotros no hubiéramos recuperado la independencia, ustedes no estarían aquí. Fíjate que es muy significativo que este petróleo que está aquí, ayer lo decíamos, pero hay que decirlo ahora con el petróleo en la mano, es la primera vez en la historia que una empresa rusa extrae petróleo en el territorio americano. ¿Por qué? Bueno, la explicación es política, geopolítica. El férreo control que tenía el imperio yanqui sobre esta tierra. Ahora no, ahora está China, Rusia. Informa que estos 8 acuerdos impulsan las sólidas relaciones energéticas entre ambas naciones. La sede de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Caracas, es escenario para bautizar el libro La Nube Negra, Golpe Petrolero, escrito por el embajador de Cuba en Caracas, Germán Sánchez Otero. Durante la presentación, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, explica que los temas y el contexto político son parte de un proceso continuo en una batalla que aún no termina. Nosotros no debemos olvidar este libro sobre el sabotaje. Es un capítulo más de la profunda batalla que ha dado nuestra revolución bolivariana al comandante Chávez y el pueblo de Venezuela por la conquista y la consolidación de nuestra independencia y nuestra soberanía. El tema que está en torno al libro El Sabotaje Petrolero es un tema que tiene una vigencia extraordinaria porque es uno de los elementos excepcionales que se está debatiendo en esta coyuntura de cara a las próximas elecciones del 7 de octubre. Es, como titula ese libro extraordinario del doctor Bernard Momer, es la cuestión petrolera. Es la discusión histórica, es la batalla por la conquista del manejo de nuestros recursos naturales, del petróleo. El petróleo es del pueblo, es para el pueblo. El libro se presenta en todas las ciudades de la nación bolivariana para debatir acerca de la soberanía energética en Venezuela. Culmina el resumen semanal de Visión Mundial. Con los hechos del mundo nuevo que son noticia, será hasta una próxima emisión.